primero la identifica el educador en salud, la mujer con riesgo reproductivo, y la refiere para donde un médico general, y ahí el médico general le hace la evaluación y él manda todas las referencias a todos los especialistas que sea necesario que evalúen a este tipo de pacientes. Me parece muy importante porque nos hace ahorrar el tiempo, nos visitan hasta la comodidad de nuestro hogar y eso es bueno para nosotros.